¿Qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Y es viernes y es fin de semana. Y le invito a que nos acompañe para que conozca la información que le hemos preparado para este día, este fin de semana. Iniciando, como ya es costumbre desde hace ya varias emisiones anteriores, dándoles a conocer información diversa sobre algunos temas relacionados a los espectáculos, a pues musicales, a obras de teatro, entre algunas otras. Otros temas, principalmente dentro de la ciudad de Puebla. Y es que, bueno, pues la Banda Sinfónica Municipal de Puebla se presentará en el Zócalo de la ciudad este domingo 26 y está integrada por 53 miembros, entre percusiones, instrumentos de viento y cuerdas, ofreciendo al público interpretaciones originales de un repertorio tradicional para fomentar y compartir la cultura musical. Por otro lado, la leyenda de la música, recientemente condecorado como caballero en el Palacio de Buckingham, llega a Puebla este 27 de marzo con su aclamado tour The Hit 2016. La cita con Rod Stewart, uno de los artistas con más copias vendidas, es a partir de las 8 de la noche en Acrópolis, Puebla. Mientras que, por otro lado, la creadora del éxito teatral, la Dama de Negro, Susan Hill, sorprenderá con otra fascinante historia de fantasmas, con El Fantasma en el Espejo, que relata la vida de un hombre sin pasado que busca desesperadamente algún rastro de sus orígenes sin saber que sucesos paranormales lo acechan. La cita es el 31 de marzo en el CCU a las 19 y 21 horas. Pues ahí la información, pues un poco relacionada a algunos de los eventos próximos a realizarse. Y entrando con la información ya de lleno, en Tlaxcala encabeza gobernador celebración por el Día Mundial del Agua. El gobernador del estado, Marco Mena, refrendó el compromiso de su administración para que el desarrollo económico de Tlaxcala considere la preservación de los recursos naturales. Al presidir la conmemoración del Día Mundial del Agua en el Instituto Tecnológico de Apizaco, enfatizó que el desarrollo y cuidado del medio ambiente van de la mano. Nuestro crecimiento económico está fundamentado por inversión que sigue llegando, no solamente nacional, también extranjera, y estamos creciendo particularmente en el ámbito de manufactura, en donde en algunos trimestres hemos sido primer lugar nacional, por supuesto, en términos proporcionales. Pero este crecimiento económico tiene que ir de la mano con un cuidado de la naturaleza y de nuestros propios recursos naturales. El agua es uno de ellos, y ya les comenté el tema de tratamiento, pero también la Malinche y la calidad del suelo. Esto también tiene que ver con el agua. Es un esfuerzo constante que tenemos que estar de modo permanente alimentando y con plena responsabilidad de gobierno. Marco Mena detalló que en la entidad existen 128 plantas tratadoras de aguas residuales, 9 a cargo del gobierno del estado y 119 que operan los municipios. Hacemos un esfuerzo entonces entre gobierno estatal, gobiernos municipales, pero funcionan 70 adecuadamente. Las otras requieren que tengamos que esforzarnos para que podamos contar con aguas tratadas adecuadamente. Eso es un esfuerzo que estamos haciendo y que tiene que resultar en mejores rendimientos también. En el evento, el gobernador Mena entregó 1.576 kilogramos de hipoclorito de sodio a presidentes municipales como un compromiso de su gobierno para que los tlaxcaltecas cuenten con agua potable de calidad. Es signo de un compromiso que tenemos para que la población cuente con agua potable de mejores condiciones. Y el trabajo en materia de tratamiento va a ser un tema que nosotros vamos a estar cuidando, no solamente a lo largo de este año, sino a lo largo de estos 4 años, casi 5 años que estaremos en el gobierno estatal con esta responsabilidad. En el acto, el director local de la Comisión Nacional del Agua en Tlaxcala, Epifanio Gómez, explicó que en el estado se aprovechan 280 millones de metros cúbicos de agua concesionada al año, de los cuales el 63% se destinan al sector agrícola, el 32% al uso público urbano y el 6% al sector industrial. Por su parte, el coordinador de Ecología, Efraín Flores, así como el director del Instituto Tecnológico de Apizaco, Felipe Rosario, hicieron un llamado a la comunidad estudiantil y sociedad en general para tomar conciencia sobre el uso adecuado del agua, su preservación y reutilización. En
En nuestra segunda nota, firman convenios CES y COSIES en beneficio de estudiantes tlaxcaltecas. La Comisión Estatal de Seguridad y la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior firmaron un convenio de colaboración para que jóvenes de preparatoria y universidad realicen actividades académicas y de investigación en alguno de los departamentos de la Corporación Estatal. El comisionado estatal Hervé Hurtado Ruiz destacó que las nuevas generaciones deben estar comprometidas con los trabajos que impulsan la institución para preservar el orden y la paz social en Tlaxcala. Por ello es que seguimos nosotros abonando en el tema de la paz. Por eso es que nosotros damos prioridad en nuestra reingeniería policial que estamos haciendo por órdenes de nuestro gobernador, don Marco Antonio Mena Rodríguez. Estamos empeñados en cambiar, en dar esa batalla por tener cada día mejores policías. Y a esto le aunamos la posibilidad de que jóvenes tlaxcaltecas volteen a ver con otros ojos la estructura policial, podremos empezar a gestar las bases de que esos sueños se conviertan en el mediano plazo una gran realidad. Gran realidad. La coordinadora estatal de COSIES, María del Coral Cuatepozzo, resaltó que con este convenio se amplía la oferta institucional para la prestación de servicio social y con ello fortalecer la formación profesional de los estudiantes. Me parece de suma importancia el día de hoy esta actividad, porque creo que una vez más reafirmamos en los jóvenes que deben dar un poco de lo que el Estado, la ciudadanía, ha dado para su formación integral. Esta formación integral no la podemos consolidar si no tenemos también la oportunidad de practicar los conocimientos que ellos adquieren en las aulas. Con este acuerdo, ambas instituciones vincularán a los jóvenes para que, además de prestar su servicio social y hacer trabajos de investigación acorde a su perfil académico, en un futuro se puedan incorporar a las filas de la Policía Estatal en alguno de los 12 departamentos que opera la corporación. En Tlaxcala, 21.500 jóvenes se encuentran realizando servicio social a través de 6 modalidades, 17.000 son de bachillerato y el resto de universidades. Para finalizar con lo relacionado a aquella zona, abre COBAT de Nativitas convocatoria de admisión 2017. El plantel 14 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala en Nativitas abre la convocatoria de admisión 2017 para aquellos interesados en estudiar el nivel medio superior en el ciclo escolar 2017-2018. Aspirantes de nuevo ingreso deben generar la ficha de preregistro en las páginas www.ceptlaxcala.gob.mx y www.cobatlaxcala.edu.mx. Tiene la capacidad para poder atender 4 grupos matutinos y 4 grupos vespertinos, aproximadamente entre 200 y 250 alumnos de nuevo ingreso. ¿Serán las fichas que van a poder otorgar? No, estamos dando un poquito de más fichas, estamos dando 400 fichas exactamente, para que todo alumno que quiera ingresar no se pueda quedar afuera. El ingreso dependerá del examen. El colegio ofrece una etapa formativa con el desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias en 4 especialidades, lo que ha dado como resultado que el 80% de alumnos egresados continúan con su formación profesional en el nivel superior. Podemos capacitar a los alumnos en 4 diferentes áreas. Es administración, contabilidad, salud e higiene y laboratorio clínica, que es lo que más se ocupa en la región. Determinando esto, nosotros no nos enfocamos más en que puedan salir los alumnos y puedan empezar a trabajar. Los capacitamos para que puedan tener un enfoque, para que puedan tener una mejor visión y les capacitamos principalmente para que puedan ingresar a la universidad. El plantel ofrece instalaciones y aulas equipadas, así como actividades extraescolares como danza, básquetbol, fútbol, rondalla, banda de guerra, entre otras, para el desarrollo integral de la comunidad estudiantil.
Tenemos beca de educación media superior, que es para los de nuevo ingreso o para continuar sus estudios. También tenemos becas contra el abandono y becas de excelencia. Con estos tipos de beca, nosotros contamos casi con un 90% de alumnos becados. En estas becas se registran vía internet. Después de su registro, hay una evaluación o una validación de datos. Las fichas se entregarán hasta agotar existencias, ya que el examen de admisión es el 19 de julio. Para más información, puede comunicarse al 01246-41604-33. Cambiando de información y de región, huachicoleros incendian unidades con combustible en comunidad de Texmelucan. La mañana de este viernes, pobladores de San Cristóbal Tepaclasco fueron alertados por disparos de arma de fuego y el incendio de un vehículo presuntamente de un grupo de huachicoleros, y es que los hechos se registraron alrededor de las 9 horas en el acceso principal a Tepaclasco, perteneciente a San Martín Texmelucan, en donde, según los reportes, un grupo de huachicoleros transitaba por la zona a bordo de 4 vehículos cuando fueron emboscados por varios sujetos, quienes finalmente prendieron fuego a una de las camionetas que transportaba 3 bidones de 1.000 litros cada uno. Además, en el lugar fueron abandonados otros 3 vehículos que transportaban alrededor de 7.000 litros de hidrocarburo ilícito, por lo que se solicitó la presencia de autoridades, llegando a la zona elementos de Protección Civil y bomberos del municipio, así como policías estatales y el ejército mexicano, quienes resguardaron la zona y sofocaron el incendio que emanaba de la camioneta. En una más de las notas relacionadas a aquella zona de Texmelucan, comuna se suma a campaña anticorrupción. Al firmar el convenio anticorrupción Yo No Doy Mordida, campaña ejecutada a nivel nacional por la Coparmex, el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez señaló que la transparencia y el combate a la corrupción en todos los sectores de la población es de vital importancia para mantener el equilibrio y la honestidad entre autoridades y la sociedad, y con ello evitar la descomposición social. Asimismo, resaltó que de esta forma se muestra el compromiso que tiene su administración en materia de transparencia y combate a la corrupción. Respecto a la campaña, con ella se busca la forma de inhibir la corrupción en todos los niveles de la sociedad, principalmente entre autoridades federales, estatales y municipales, bajo las 3 premisas que son: no lo hagas, no lo permitas, y si lo ves, denúncialo. Pues ahí, esta campaña por parte de la Coparmex a nivel nacional con el combate a la corrupción, y del cual, pues como le comentábamos, entre esta administración y muchas otras más a nivel nacional se han sumado a la misma. Por nuestra parte, lo invito a que siga con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más de la información relacionada con algunos de los municipios del octavo distrito y, por supuesto, también dentro de la región. Siga con nosotros. Volvemos después de esta pausa. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Su primera enseñanza. ¡Ay,
mira, mira, mira mi canica. ¡Wow! Titi, vamos a ver cómo pega. ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. ¡Atención, nadie! No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. Continuamos con más de la información dentro de este bloque y de este espacio informativo de noticias al día dentro de lo que es este viernes 24 de marzo. Denuncian desinterés de Pemex por cubrir gastos tras fuga en Coronango. Residentes del fraccionamiento Paseo del Roble, quienes siguen a la espera de que autoridades de Petróleos Mexicanos, Pemex, paguen los daños generados en sus viviendas, áreas comunes y vehículos ocasionados por una fuga de combustible provocada por una toma clandestina hace 8 meses en aquella zona perteneciente a la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán en Coronango, acusaron que la firma petrolera muestra total indiferencia ante los reclamos de estos pagos que han realizado y que bueno, pues ascienden a más de 8,000 pesos, 800,000 pesos prácticamente, y del cual los directivos de Pemex han mostrado desinterés total para atender el caso del fraccionamiento. En otra más de las notas, Xoxtla será representado en torneo de fútbol 2017 en Puebla. Tras dar a conocer en días pasados que la magna ceremonia inaugural del futbolito Bimbo 2017 se llevará a cabo este sábado 25 de marzo a partir de las 9 horas en las instalaciones del Club Alfa 3 de Xonaca, Francisco Martínez, presidente de la Asociación Poblana de Fútbol Rápido y Fútbol 7 de Puebla, informó que se jugará con grupos de 6 equipos y cada representativo tendrá al menos 5 juegos garantizados para mayor competitividad y emoción del torneo, participando escuelas destacadas como el CENCH, Instituto Andes, Colegio Americano, Colegio Humboldt, Colegio del Bosque, San Diego School, San Joseph School y el Instituto México, que en apoyo a Xoxtla, pese a ser de la capital, jugarán en aquel municipio. Pues ahí la información dentro de este próximo torneo. Por otro lado, descubren cuerpo sin vida de un masculino en Juan Cebonilla. Vecinos de San Mateo, Cuanalá, Junta Auxiliar de Juan Cebonilla, encontraron el cadáver de un joven de 19 años de edad colgado de la rama de un árbol en una privada ubicada entre las calles Ayuntamiento, esquina con 16 de septiembre, en el centro de la demarcación. Pero fue hasta las 7:55 horas que los elementos de la Policía Municipal acudieron para confirmar los hechos y acordonar la zona en espera del arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cadáver. Lamentable noticia la generada dentro de aquella zona. En una más de nuestras notas, Sujei Flores Bravo, presidenta del Sistema Municipal DIF de Huejotzingo, dio a conocer este jueves que a partir del año 2014 se dio a la tarea de visitar empresas y particulares buscando su apoyo para poder proporcionar despensas a personas vulnerables, resaltando que los beneficiarios para este programa pertenecen a las 8 juntas auxiliares, además de ser personas que no cuentan con ningún programa, ya sea municipal, estatal o federal. Finalmente, Flores Bravo agradeció a todos aquellos particulares y a las empresas que proporcionan sus donativos para hacer realidad esta entrega de despensas, que inició con 16 familias y que actualmente son 70 las beneficiadas con estas donaciones en especie, que son entregadas de manera mensual. Y ya para ir finalizando con lo relacionado al municipio de Huejotzingo, Morales Álvarez realiza la entrega de auxiliares auditivos a Menor Huejotzinca. Les hago entrega del aparato auditivo que me solicitaron y pues también agradecemos la promoción que de alguna forma conjuntamente con el Ayuntamiento de Huejotzingo hace la empresa Audiotech. Y pues agradecer también a esta empresa que hace equipo y estaremos también visitándolos porque hay muchas personas que están solicitando aparatos auditivos. Esperemos que este aparato sirva para que Alexis pueda en este caso mejorar su calidad de vida y desenvolverse de mejor manera en la escuela, en la ayuda que les da a ustedes también por su negocio, en todas sus actividades,
que tenga un mejor desenvolvimiento. Y pues qué bueno que ya está, tienen este aparato, y también entregamos todos los accesorios, pilas y demás elementos que sirven para que por lo menos estén funcionando un año. Y pues estamos para servirles. Muy bien, de esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, y les recuerdo que todavía dentro de lo que será esta Semana Santa o esta Cuaresma, usted puede visitar los diferentes altares que se realizan en el municipio de Huejotzingo cada fin de semana, prácticamente de viernes a martes, que es cuando permanecen, o es el lapso en donde permanecen dentro de los diferentes hogares de familias del municipio de Huejotzingo, y dentro de lo que es el cuarto viernes y la celebración del 73 aniversario del Santuario de la Preciosa Sangre de Cristo. Estaremos comentándoles un poco más al respecto en nuestra siguiente emisión. Así es que pues no se olvide de seguirnos en cada una de nuestras emisiones, cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión. Mi nombre es Omar García, le deseo pase un gran fin de semana, aproveche los diferentes eventos que se realicen dentro de su comunidad, o si tiene la posibilidad de asistir a algún lugar cercano en donde pues tal vez tenga que realizar algún donativo, de igual forma pues hágalo, visite todas aquellas exposiciones, obras de teatro, musicales, etcétera, que se realicen dentro de su ciudad, dentro de su demarcación. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Pásenlo muy bien. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.